Thank you.
estamos en el puerto deportivo de Isla Cristina, un año más, izando bandera azul. Con nosotros el alcalde de Isla Cristina, Genaro Horta, y el delegado de Fomento, de quien depende, bueno, pues entre otras cosas, el puerto deportivo de Isla Cristina, Pepe Correa, conocido por todos nosotros porque ha sido hasta hace poco concejal en el Ayuntamiento de Ayamonte. Delegado, buenos días. Hola, buenos días a todos. Encantado de estar aquí, ¿eh? Bandera azul significa que desde hace muchísimos años, más de una década, seguimos con los estándares de calidad que se marca la Junta en todos sus puertos deportivos, bueno, y en todas sus instalaciones, evidentemente. Bueno, según tengo entendido, 24 años llevamos ya con la bandera azul en el puerto de Isla Cristina. Eso quiere decir que la calidad y la excelencia del propio puerto conllevan un trabajo constante y continuo, que así lo demuestran, y bueno, el distintivo de calidad es esta bandera azul, que hoy hemos tenido el honor de levantar un año más aquí en el puerto. Y bueno, yo creo que tenemos que seguir trabajando todos, todos, para seguir manteniendo este distintivo de calidad, estos distintivos que de alguna manera hacen que el turismo y que la excelencia en cuanto a lo que se refiere a puertos de Andalucía, pues sea una seña de identidad aquí en Isla Cristina, en este caso. Yo, bueno, desde aquí, que al alcalde, a Genaro, pues desearle lo mejor en esta nueva andadura, y que evidentemente, bueno, que mantenga y colabore en todos los sentidos para que esta bandera pues siga ondeando durante estos por lo menos 4 años en los que él y su equipo de gobierno van a estar al frente de este municipio, y seguro que lo harán perfectamente, y seguramente pues bueno, esta bandera seguirá ondeando, como digo, estos próximos 4 años aquí en Isla Cristina. Alcalde Genaro Horta, aparte de la ecoplaya que tenemos en el litoral isleño, bandera azul, puerto deportivo, evidentemente lucha por la calidad, constancia y buscando siempre esos estándares de cara bueno, pues a un turismo de cada vez de más calidad en nuestra zona, en la costa y en concreto en Isla Cristina. Sí, ya lo ha comentado el delegado Pepe. Que bueno, la intención siempre de este municipio, en este caso también acompañado por la delegación, por Puerto, que está también aquí nuestro amigo que está siempre al frente de este puerto, pues precisamente esa, ¿no? Que mantener los estándares de calidad que necesita Isla Cristina para tener un turismo de, valga la redundancia, de calidad. Y esperemos que con el trabajo conjunto, al que ya hemos quedado emplazado para el mes de agosto, pues dé su fruto y no solamente tengamos las banderas azules aquí en Puerto, sino que tengamos también las obras que tanto demandamos la gente de Isla Cristina, pues puestas en marcha lo antes posible, ¿no? ¿Nos pueden adelantar qué tipo de obras? Y ya, en fin, es que uno es preguntón y escucho obras para Isla Cristina y yo enseguida pregunto. La voluntad tanto del delegado como de esta corporación y bueno, sentarnos ahora en el mes de agosto y todas las obras que están pendientes o que están necesitadas de ponerse en marcha, la ampliación de, o sea, lo que sería la mejora de toda la parte del puerto hasta lo que sería el puerto deportivo, y otras muchas más, la conexión con la carretera nacional, con la autopista y el tema del puente, muchísimas cosas que están ahí y que el delegado se ha ofrecido pues muy amablemente en el mes de agosto sentarnos a hacer una valoración de todas, a priorizarlo en la medida de las posibilidades, porque tenemos el horizonte de 2020 muy cercano. Él puede avanzar muchas cosas y plantear muchas cosas en el gobierno andaluz para que se tenga en cuenta y a principios del año 2020 podamos empezar a ver el horizonte más cercano, ¿no? Yo creo que es la voluntad tanto de la delegación como del ayuntamiento de, bueno, coordinar e intentar que las cosas funcionen. Lo hablábamos antes también, que muchas veces son las personas, la cercanía, la que nos da más o menos feeling y la que nos da más o menos posibilidades, pero también es verdad que en su responsabilidad como delegado, el hecho ya de que queramos, de que tengamos en muy pocos días una reunión y que haya voluntad de que eso vaya a presupuesto, es la mejor garantía para que las cosas funcionen realmente, ¿no? Delegado, ¿algo que decir? Pues nada, yo constatar las palabras del alcalde. Evidentemente hay muchas cuestiones que están pendientes aquí por parte de tanto de Fomento como de Cultura. Cuando digo Fomento hablo de todo, hablo de puertos, hablo de infraestructuras, hablo de viales, hablo de inversiones para Isla Cristina, que están encima de la mesa, que creo que pronto también, bueno, van a ver su luz
y vamos a poder disfrutar de esa ejecución de esos trabajos. Hay, ya te digo, muchas cuestiones ahora mismo en marcha, y bueno, como bien dice el alcalde, los vamos a citar ahora en el mes de agosto para tener una primera toma de contacto de las necesidades y de la, bueno, las prioridades que tiene el municipio, y que evidentemente para eso estamos. Yo siempre digo que lo primero es conocer las necesidades de cada uno de los municipios y luego, bueno, ir buscando fórmulas para conseguir aquellas cuestiones que son imprescindibles, o así lo entienden en este caso el equipo de gobierno, para que su municipio de alguna manera crezca y mejore. Yo encantado, con los brazos abiertos para recibirles, para, bueno, en este caso voy a venir yo aquí al municipio porque me han invitado a que venga. Hablaremos de cultura con la concejala, hablaremos con temas de fomento con el alcalde y con los concejales las cuestiones que entiendan que sean prioritarias y necesarias para el municipio, y vamos a intentar plasmarlas y buscarle soluciones, que para eso estamos y para eso nos han votado los ciudadanos. Gracias a vosotros. Bueno, muchas gracias.